amigos de Casa para Principiantes, aquí reportándose una vez más su amigo Jorge. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo, Dios me los bendiga. Pues aquí estamos haciendo un pequeño videito que no había podido ver, no había podido hacerlo por tiempo, pero ahorita estoy aquí tomándome el tiempo. Es tocante sobre a la licencia de pescar aquí en Florida. Yo vivo en el estado de Florida, la ciudad se llama Pensacola y es frontera con Alabama, ¿ok? Entonces, para los que son de aquí de Florida, yo sé que muchos tal vez ya saben cómo tramitar la licencia para pescar y pues qué bueno, pero hay otros que no saben, entonces para los que no saben es este videito. Entonces, vamos a comenzar. Para tú poder sacar tu licencia de pescar, es fácil. Es fácil, no necesitas tanto. Si tú eres residente de Florida, pero, ojo, pero no tienes algún documento como el ID de Florida o la licencia de Florida, no te preocupes. Con tu pasaporte que esté vigente, tú puedes sacar tu licencia de pescar. El costo de la licencia es $50 más taxas, que son como $53. Entonces, si usted quiere sacar su licencia de pescar, lo puede hacer con su pasaporte, ¿ok? Usted puede usar su pasaporte y va a pagar $50 más taxas o más impuestos. Para los que vivimos aquí en la Florida, para todos mis compañeros, la gente nueva que no sabe y tiene el anhelo de pescar y quiere pescar, ya sabe que si puede sacar su licencia de pescar, puedes ir al Walmart, algún Walmart grande, y ahí puedes sacar tu licencia. También puedes ir al DMV y puedes sacar tu licencia de pescar ahí. O te puedes meter a la página de Vida Silvestre de aquí a Florida y ahí puedes llenar el formulario y también puedes sacar, ahí puedes sacar tu licencia de pescar. Entonces no se preocupen si no tienen una identidad o una identificación de aquí de la Florida. No se preocupen con su pasaporte, ustedes lo pueden sacar. Ahora bien, para los que ya tienen el ID de aquí de Florida, la licencia es más fácil de sacar y creo que le cuesta $5 o no paga nada para pescar en orilla, ¿ok? En la orilla, como en la playa, en algún puente. Entonces, solo si tiene el ID de aquí de Florida, una identificación de Florida o la licencia de aquí de Florida, la licencia de manejar, usted puede sacar su licencia de pescar con eso y solo va a pagar, no sé si $5 o no paga nada. Entonces es importante que sepan eso para los que no sabían. Ahora los que ya sabían, pues gloria a Dios que ya sepan. Y pues también quería yo decir que para los que viven aquí en Alabama, también pueden sacar su licencia de pescar con su pasaporte y de igual manera paga $50 por el año y te dan tu licencia de pescar los que viven en Alabama. ¿Por qué le digo esto yo? Van a decir, no, pues no, que tú vives en Florida, sí, pero Alabama está cerca de aquí de donde yo vivo y yo he ido a comprar licencia en Alabama y me la han dado. Y he pagado $50 de igual manera con el pasaporte. Entonces, para los amigos de Alabama que quieren pescar, puedes tramitar tu licencia si puedes, solo con tu pasaporte. Y mucho cuidado también, ojo con esto, de que los peces que saquen respeten las medidas, respeten las regulaciones para que no tengan problemas, para que no les van a poner ticket, chequen bien los tipos de pescado que se pueden pescar, chequen bien las medidas, los size que se pueden llevar y la cantidad de pescado para que no vayan a tener problemas, ¿ok? Es muy importante eso. Eso lo pueden chequear ustedes ahí mismo en el sitio web de aquí de Vida Silvestre. Ahí está toda la información. De igual manera, yo les voy a dejar abajo abajo les voy a dejar el link, perdón, el link abajo para que ahí se metan y ustedes puedan ahí mismo a llenar su información para sacar la licencia, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, es importante que hay que respetar los reglamentos, las regulaciones para que no tengamos problemas, ¿ok? Es muy importante. Entonces, aquí les dejé esta pequeña información, espero que les sea útil a cada uno de ustedes.
y agradecerle por su ayuda, por su apoyo, por compartir los videos, por mirar mis videos, se los agradezco. Y quiero también decirles que muy pronto se va a venir un videito, tal vez son dos, uno de vamos a ir a matar un jabalí o un puerco, que ahí donde pusimos la cámara están llegando, entonces vamos a ver si podemos ir a tirarlo. También decirles que aquí en Florida también los cerdos o las jabalíes son plagas y se pueden matar cualquier día del año y también se pueden matar en la noche. Entonces, porque el lugar donde caso es privado, ¿ok? Entonces se va a venir ese videito y de ahí vamos a ir a otro estado a pescar. Entonces vienen dos videitos buenos, esténse pendientes, póngale ahí las notificaciones, préndanla para que la campanita, para que cuando lleguen los videos estén listos, ustedes puedan verlos. Les doy gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, Dios me los bendiga y Dios me los guarde, y pues nos vemos en el próximo video, y hasta aquí su amigo Jorge, bendiciones.